Buenos días, les agradecemos el estar conectados en esta ocasión para acompañarnos en la continuidad que estamos dando del programa Aprendamos Juntos, donde el tema que vamos a tratar el día de hoy es Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, Valoración del Patrimonio Documental en la Era Digital. Agradecemos y nos sentimos muy contentas de estar recibiendo al maestro Sergio López Ruelas, quien, bueno, además de ser coordinador de la red de bibliotecas, tiene un papel muy importante en nuestro país y en toda América Latina respecto al programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Entendemos que los seres humanos, si no comprendemos quiénes somos, de dónde venimos, pues no desarrollamos realmente cuál es nuestra identidad. Y así, esto nos hace perder el valor que tenemos como seres humanos y a lo mejor muchos valores que pues estamos viendo en nuestra vida cotidiana, cómo se ha trastornado esto. Pero nosotros, y dentro de lo que es el Programa de Memoria del Mundo, se están haciendo diversos esfuerzos para poder lograr que las personas valoremos y tengamos conciencia precisamente de esto. ¿Qué hay detrás? ¿Qué legado nos ha dejado la humanidad pasada? Pero a la vez estamos viviendo una etapa donde las nuevas tecnologías favorecen el que se puedan resolver quizá problemas como la extinción de este patrimonio que, pues bueno, vamos a tener la oportunidad de escucharle, maestro. Y pues me gustaría iniciar haciendo algunas preguntas para enmarcar a quienes están acompañándonos de qué es este programa. Y la primera pregunta sería, ¿cuándo nace el programa Memoria del Mundo y qué organismo lo creó? Muy bien, primero que nada me gustaría agradecer mucho la cordial invitación a participar en esta serie de videoconferencias, porque una de las obligaciones y atribuciones que tenemos es difundir el programa, especialmente entre la gente joven. El programa nace en 1992, creado nada menos y nada más que por la UNESCO, el organismo que es dentro de las Naciones Unidas el órgano rector de la educación, la ciencia y la cultura. Ellos deciden crear el programa después de que 20 años atrás, en 1972, crean el de patrimonio, es decir, aquel que le da la titularidad y le da el registro a ciudades y a espacios para ser patrimonio de la humanidad. Pero ya decía hace un momento usted, maestra Ana Irene, qué importante es reconocer estos legados que nos dejó la humanidad, especialmente a través de los documentos, en cualquier tipo de soporte. Entonces, el programa en el 92 ya estaban presentes las tecnologías, por supuesto que a más de 20 años se han desarrollado, afortunadamente mucho más. Deciden que era necesario, fundamental, era que tuviéramos conciencia del patrimonio documental de la humanidad. Escuchamos documentos, libros, información y creemos, sí. Bueno, solo las bibliotecas y los museos tienen interés en esto. ¿En qué consiste el programa y cuáles son sus propósitos y objetivos? El programa consiste en que aquellos espacios, sean instituciones, personas, que conserven desde un objeto hasta grandes colecciones, en cualquier soporte, papel, audiovisual, electrónico, las tablillas de arcilla, por ejemplo, están presentes en el programa, una diversidad de documentos, se hagan visibles. El propósito fundamental es preservar estos documentos, especialmente en la era digital, y darlos a conocer, porque muchas veces quien conocía estos documentos era la institución o la persona y un grupo pequeño de personas. Y bueno, o teníamos referencias de que existían, pero visualmente no los podíamos ver o no los podíamos leer. Ahora con la era tecnológica esto ha facilitado muchísimo. El programa tiene una gran posibilidad de difundir todos estos materiales. ¿Cuáles son los niveles en que está conformado? Tres niveles. El programa maneja un nivel
nacional, por país. En este momento hay más de 70 países que tienen un comité en el mundo de memoria del mundo. Luego, por continentes. Nosotros en México pertenecemos a América Latina y el Caribe. Y México en este momento tiene la presidencia de este comité, tiene su propia presidencia nacional y además preside el Comité de América Latina y el Caribe, de todo el continente. Y luego un tercer nivel, que es un nivel internacional. El secretariado se encuentra en París, en la sede de la UNESCO. ¿Cómo vas valorando cada nivel? Cuando un documento o una colección tiene un impacto para un país, bueno, hasta ahí el país es importante, pero cuando el impacto es a nivel continente, que impactó y que tuvo una relevancia o la tiene, entonces ya se le da el reconocimiento por país. Y luego hay un tercer nivel, que es el internacional, cuando es una aportación tan importante de un territorio, pero que se vuelve universal. Y entonces es cuando lo valoran en ese sentido. Cuando hay que presentar un registro, se hace toda una cantidad de trabajo, que a veces lleva un par de años, para sustentar que ese registro tiene que estar en el patrimonio de la humanidad. No nada más es ir y tomar el material y decir, aquí está, por favor, regístrenlo. No, hay todo un proceso donde documentas, donde hablas de su impacto, donde hablas de sus características, donde hablas que ya lo estás metiendo en la era digital, donde dices que das acceso, donde presentas los estudios que se han hecho sobre el documento, donde una institución o un grupo de personas o un grupo de instituciones o un grupo de países, porque hay registros que son México y Perú, por ejemplo, los dos lo presentaron, sustentan todo esto. Es decir, es un trabajo minucioso y los evaluadores son sumamente exigentes. También hay documentos y también hay propuestas que se rechazan. Y con esta exigencia, ¿cómo le ha ido a nuestro país? ¿Qué tanta representatividad tiene México? México es, como todos sabemos, el primer país que tuvo imprenta en América Latina. Uh-huh. 1539 llega la imprenta a nuestro continente y llega en la Nueva España, el primer continente. Después lo tuvo Perú, el primer país del continente que lo tuvo. Después lo tuvo Perú, pero tenemos una riqueza impresionante a nivel documental. Desafortunadamente también ha habido bastante saqueo y una parte importante de nuestro patrimonio no está en las bibliotecas, en los archivos o en las instituciones mexicanas. Está en el mejor de los casos en otras bibliotecas y en otros casos está en manos de coleccionistas en el extranjero. Porque se han vendido, porque se han robado, perdón por la expresión, pero es así. También hay mucho saqueo a nivel documental. Se ha cuidado últimamente más y bueno, hay leyes que protegen, pero no han sido lo suficientemente precisas para detener este saqueo, ¿no? Y para llevar a cabo este programa, ¿cómo se conforma un comité nacional del programa Memoria del Mundo? Con un grupo de instituciones que le den respaldo. Ahí van instituciones académicas, culturales, del ámbito del gobierno, del ámbito privado. Por ejemplo, el Comité Mexicano Memoria del Mundo tiene a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Archivo General de la Nación, a la Universidad de Guadalajara, a la Cineteca Nacional, a la Fototeca Nacional, a Conaculta, a organismos que en su conjunto tienen varias dependencias que resguardan material que es patrimonio documental y que tenemos que cuidar y que lo estamos difundiendo y que lo estamos dando a conocer, porque bueno, también hemos visto cómo, con qué placer en otros países se dan cuenta que nosotros tenemos un patrimonio que ellos creían que México no tenía, en concreto los códices, que fue nuestro primer registro ahí. Los códices mexicanos, que ya tienen el tercer nivel, son Memoria del Mundo México, Memoria del Mundo América Latina y Memoria Internacional. Y esa es una aportación de México hacia el mundo. Los libros pintados a mano, tanto de la época prehispánica como posteriores ya en la conquista. ¿Y cómo se plantea la valoración del patrimonio documental en la era digital? La era digital nos ha permitido, sin lugar a dudas, un acceso fundamental. Sin las tecnologías ese acceso se vería sumamente limitado, se tendría que ver todavía en el conocimiento de voz a voz o en lo que registran algunos materiales
impresos. La tecnología sin duda ha vuelto masivo el conocimiento de esos materiales y cuando se digitalizan algunas de estas cosas son tan precisas que incluso no las tienes que conocer o no las puedes conocer en persona porque están en un país muy alejado, porque están guardadas con medidas de mucha seguridad, porque tendrías que cubrir una serie de requisitos impresionantes para llegar a ellos. Y a través de la tecnología, sin lugar a dudas, este material se vuelve accesible, lo puedes prácticamente tocar. Voy a exagerar, pero bueno, prácticamente tocar. Y desde su punto de vista, ¿qué registros de México pueden considerarse como los más importantes para ser valorados como patrimonio documental de la humanidad? Hasta el momento México tiene libros, tiene películas, tiene música. Ya van a ver qué tipo de música tiene. La última nos emocionó porque a mí me regresó a la niñez y ahora van a ver por qué. Pero sin lugar a dudas es sus códices, los códices mexicanos. Es el gran, la perla de la corona de lo que tenemos hasta ahorita en los registros. Porque es una aportación de México al mundo, estos libros pintados y que dan sin palabras, muchos de ellos, sin escritura, dan la imagen de lo que ocurría en la vida antes de la conquista y después de la conquista. Y que, bueno, ahora mismo son documentos que nos enseñan mucho cómo fue esa época. Desde su visión, ¿qué va a pasar en cuanto al desarrollo del programa o qué está pasando a más de 20 años de su creación? El programa, lo repito, se estableció en 1992, a 23 años de su creación. Ha tenido un desarrollo espectacular. Más de 70 países han creado un comité nacional. México lo creó a partir de 1996, 4 años después de que nace el internacional. Y cada día se adhieren más países, más de 300 colecciones entre un objeto único y varios objetos ya son parte del programa. Y es importante esto porque ya no pertenecen solo a esa institución la resguarda, es dueña, pero al volverse parte del programa, la humanidad entera conoce dónde está, en qué características tiene, de qué trata, en qué idioma, qué tipo de soporte tiene, si es papel, si es un audiovisual, si es una fotografía, si es un tapiz, porque tenemos un tapiz, por ejemplo, como parte de los registros internacionales. El diario más famoso del mundo es parte de partituras musicales. En fin, todo eso lo puede conocer la humanidad a través del programa. Su desarrollo ha sido importantísimo y uno de los encargos de UNESCO es que esto lo conozcan los jóvenes. Los jóvenes de las escuelas, los jóvenes estudiantes, los jóvenes desde su casa, para que desde jóvenes entiendan que esto es una riqueza que debemos cuidar, pero sobre todo conocer, y que ojalá que la puedan leer, porque muchos de estos documentos se están convirtiendo a los idiomas respectivos también. Pues nos gustaría que nos muestren más. ¿Qué es el programa con, poder con ilustraciones? Verlo con imágenes. Gusto. El patrimonio cultural se fundamenta a través de la diversidad, personas, situaciones, épocas, objetos, y de la identidad también. Este patrimonio se conforma de un territorio, de flora y fauna, y de creaciones y expresiones, tanto sociales, religiosas como culturales. El programa Memoria del Mundo cabe en la tercera de estas conformaciones. Los bienes patrimoniales son conocidos como tangibles, son objetos, monumentos e inmuebles. Eso ya lo había hecho el programa de UNESCO en 1972. Y varios espacios y varios monumentos en el mundo entero son patrimonio de la humanidad. Pero los intangibles, como el lenguaje, como la cultura, las tradiciones y las creencias, faltaban en este programa y por ello nace en 1992 Memoria del Mundo, que tiene un título muy bonito. Somos la memoria del mundo. El patrimonio mundial, les repito, fue conformado este primer programa en 1972 y confiere el título, por dar unos antecedentes, a sitios de importancia excepcional para la herencia de la humanidad. Una muestra de estos bienes culturales son, en nuestro país, el Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue es desde 1987 Patrimonio de la Humanidad.
la ciudad prehispánica de Teotihuacán, también desde el 87. La zona arqueológica de Chichen Itzá, en el 88. El año es cuando ganan el registro. Y bueno, no podemos ser más tapatíos y más del occidente de México si nuestro edificio emblemático del Hospicio Cabañas, que ganó este título en 1997 y que es también el único de Jalisco que es Patrimonio de la Humanidad. La ciudad histórica fortificada de Campeche en el 99. El paisaje agavero de Tequila, Jalisco. Vean, no solo es un monumento, una pintura. Esto es el mariachi. Es una tradición. El mariachi lo ganó, si no mal recuerdo, en el 2012. El mariachi. Ahora dimos los antecedentes del otro programa, pero ¿qué hace el programa Memoria del Mundo? Antes de continuar, la casita, que es el logo de la UNESCO, que es, bueno, pues como el Partenón, está a un lado un logo que parece una arroba. Ese es el logo de Memoria del Mundo. La diseñadora, que es de los Países Bajos, dijo que el logo de Memoria del Mundo representa un disco cinematográfico, pero representa una arroba, pero representa el mundo también. Y es así como ella creó esto ya en una época moderna y que está en continuo movimiento. ¿Dónde está el patrimonio documental de la humanidad? En sus orígenes está en la piedra, en el pergamino, en el papel, que son los guardianes del pasado. Hoy día estos documentos están en audiovisuales, en electrónicos, en digitales, que son testimonio del presente y del futuro. En un mundo tan confuso como en el que vivimos, debemos tener tiempo para conservar y leer los documentos que definen nuestras raíces, nuestro pasado, nuestra existencia. Por ello, el programa Memoria del Mundo en 1992 fue establecido por Federico Mayor Zaragoza, que en ese año era el director general de la UNESCO, y lo estableció en cada idioma de cada país, más uno más. Es decir, cuando nosotros presentamos las propuestas, tanto a nivel nacional como regional y como internacional, las presentamos en dos idiomas. En nuestro caso, español o inglés, inglés o español y francés. ¿Por qué? Bueno, porque este registro se tiene que valorar en París. El patrimonio documental de la humanidad, ¿dónde se resguarda hoy día? Principalmente en bibliotecas, en archivos, en filmotecas, en fototecas, en las universidades y en las personas, tanto públicos como privados. No está muchas veces identificado porque hay personas que lo tienen por herencia o porque lo han conservado, pero no está dado a conocer. Pero estas instituciones, especialmente las bibliotecas y los archivos, son espacios fundamentales donde se guarda el patrimonio documental de la humanidad. Los objetivos del programa, ya los mencionaba hace rato, pero en concreto son asegurar que se preserve ese material, el original, más toda la parte tecnológica para volverlo accesible. Apoyar el acceso universal. ¿Cómo lo apoyamos? Con la tecnología. Incrementar la conciencia mundial de lo que nos pertenece como patrimonio documental, conocerlo, leerlo, estudiarlo, disfrutarlo. Y colaborar entre las instituciones, que tengo yo, que tiene la otra, para que en un momento dado podamos intercambiar, no intercambiar esos objetos, pero sí experiencias. Yo digitalicé de esta forma, cuidé de esta forma mis fotografías o mis materiales, de tal suerte que vayamos creando buenas prácticas y que nadie es tan rico que no pueda recibir algo y nadie es tan pobre que no lo pueda también compartir lo que tenga, ¿no? El concepto de patrimonio incluye todo tipo de documentos, manuscritos, impresos, sonoros, fílmicos, fotográficos, digitales y lo que nos depare la tecnología.
todos están incluidos. No nada, el programa no nada más acepta libros. De hecho, haciendo una valoración de los más de 300 colecciones que se tienen a nivel internacional, más de la mitad no son libros. Los alcances del programa, ya lo habíamos mencionado, regresamos, gracias. Hay más de 70 comités nacionales, el de México se creó en 1996, los regionales a nosotros nos corresponde el de América Latina y el Caribe, y el Comité Consultivo Internacional, el secretariado está en París. Ellos es el máximo nivel, ya es cuando el secretario general de la UNESCO te manda tu certificado diciendo que resguardas un patrimonio documental que pertenece a la humanidad. No te dan dinero, pero te dan un prestigio muy importante. 316 colecciones hoy día tienen materiales en el programa Memoria del Mundo de 101 países. Hay países que no tienen comité nacional, pero sí concursaron porque tienen un objeto tan importante, entonces lo concursaron a nivel regional o internacional y ganaron el registro, ¿sí? Estados Unidos no tiene comité nacional, pero sí tiene materiales en el programa Memoria del Mundo. España, que es uno de los países más ricos documentalmente, no tiene un comité nacional, pero sí tiene materiales en el programa. Una muestra internacional del registro Memoria del Mundo, de los registros que hay, es una pequeña muestra a nivel internacional, son algunos de los siguientes. Por supuesto, la Biblia de Gutenberg, que es el inicio de la imprenta en el mundo. Está hermosa Biblia, que es el documento, que es la perla de la corona de los inicios de la imprenta, si la regresamos un poquito, bueno, ahí está bien, escrita en 42 líneas, cuyos ejemplares quedan pocos y algunos están en estas universidades, en la Universidad Löwe de Sajonia, esto es en Alemania, y por supuesto, esto fue la otra gran revolución, la que en 1452 inició Gutenberg con la imprenta. Esto es la novena sinfonía de Beethoven, los cuadernos pautados, la música de esto que es patrimonio de la humanidad. Y bueno, pues si hay una melodía famosa en el mundo, sin lugar a dudas, es la novena sinfonía de este genio de la música. Su música, su aporte a la humanidad ya es patrimonio y también se conserva en un conservatorio, valga la redundancia, de Alemania. Esto a mí me impresiona, es la caída del muro de Berlín. Toda la documentación que da fe de esta caída, imágenes, documentos, de esto que muchos creemos que no debió de pasar y pasó, que dividió a un país en dos, a una nación en dos, en el año 99, después de muchos esfuerzos, se derriba el muro. Todo esto. Regresamos para hacer un último comentario del muro de Berlín. Su construcción, como ustedes saben, data de la época de la Segunda Guerra Mundial y la caída fue pues, hace menos de 3 décadas. Entonces, cuando nos preguntan, oye, ¿el programa solo tiene que tener libros del siglo XVI? No, esto es muy reciente, es totalmente contemporáneo. Sí. Otro que también es muy contemporáneo, los archivos no gubernamentales de la época de Pinochet en Chile. Algo que nos compete a nosotros, esta dictadura, nos compete como continente. Los documentos de 1973 al 89, cuando Augusto Pinochet dirigió nuestro país hermano, Chile, toda esta documentación es patrimonio mundial de la humanidad y son los no gubernamentales, lo que se decía hacia afuera, no la parte oficial. Este me gusta muchísimo, es las capitulaciones de Santa Fe, España.
es cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando de Castilla, acuerdan con el almirante Cristóbal Colón que si él descubre las nuevas tierras, Colón estaba convencido que iba a descubrir las Indias, descubrió otra parte, todo lo que le iban a entregar al almirante, entre otras cosas, iba a ser virrey, no se lo cumplieron, y la historia nos dice pues, que murió olvidado y con una serie de conflictos. Este es un documento fundamental porque es la creación de lo que posteriormente se dio en el nuevo continente. Dicen los historiadores que el mayor acontecimiento del segundo milenio es el descubrimiento de América. En buena medida, este documento es uno de los que da origen a ese descubrimiento. Santa Fe es un lugar cerca de Granada, en España. Cuando alguien dice, bueno, es un lugar, físicamente es un lugar. Sí. El Tratado de Tordesillas, continuando con esto, es cuando España y Portugal se dividen el continente americano. Es el tratado que define qué territorios le corresponden a cada nación. Gana España, tiene más territorio, pero Portugal se queda con el gigante de América, con Brasil, que hoy día todavía conserva como idioma oficial el portugués. Este es verdaderamente emocionante. Es un tapiz de 69 metros aproximadamente. Esta es una copia que se exhibió hace poco en el metro de París, en una de las estaciones del metro de París, y es el tapiz de Boyau. Habla sobre la época medieval, cómo vivían, la parte de guerras, toda esta situación totalmente bordado a mano, y es un tapiz que realmente es un documento que Francia presentó y lo ganaron sin ninguna discusión y apoyado totalmente por todos los jueces, porque no solo es la belleza, es del siglo XI el tapiz. Yo no lo, me muero de ganas de conocerlo, pero lo que veo en imágenes pues es fantástico. Un tapiz bordado a mano. En ese momento están descubriendo el diario más famoso del mundo, que es el diario de Ana Frank. Es su padre, Otto Frank, y la amiga que los ayudó a esconderse en la guardilla. Ha acabado la guerra. Otto Frank es el único que queda de la familia Frank. Margot, Ana y su madre han muerto en el campo de concentración. Y él regresa a la guardilla y ahí descubre este diario que es un canto a la vida y que es, sin lugar a dudas, hoy día el diario más famoso del mundo, con versiones en todos los idiomas y que recientemente nos acabamos de enterar. Yo había leído un poco acerca de eso. El padre de Ana se vuelve a casar después y entonces Ana tiene una hermanastra, que se conocieron de niñas y eran amigas y que también estuvo en el campo de concentración y que a la salida del campo, Otto Frank se casa con la madre de esta niña y ella nunca había querido hablar sobre Ana ni todo lo que vivieron. Aún está viva, es una anciana de más de 80 años, se llama Eva y acaba de publicar cómo era Ana y otras fotografías que no conocíamos y cómo se daba la relación con Ana. Ana soñó muchas cosas y ese diario habla pues, de esta adolescente que estuvo ahí encerrada. Solo cumplió una, ser una gran escritora, pero ese reconocimiento le llegó después de la muerte. Pues la hermosa música de las obras maestras de Federico Chopin, este polaco universal, también, al igual que Beethoven, es con todas estas obras, es un patrimonio mundial de la humanidad, esta música, estos documentos originales que Chopin escribió. Este me gusta a mí particularmente porque es los orígenes de la escritura. Hace más de 5.000 años, las tablillas de arcilla de Turquía no solo se daban en este territorio, pero se cree
que son las más antiguas. Uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad, sin lugar a dudas, es la escritura, porque te permite grabar una cantidad de signos que tú o otros van a saber leer. Y se supone que si tú los escribes es porque ya los vas a saber leer. Los orígenes de la escritura son contables totalmente en un ladrillo, en una tablilla fresca, eran unas cuñas y escribían rayitas, voy a decirlo de esta manera simple, y contabilizaban ganado. Esos son los orígenes de la escritura, contar el ganado. Y tienen más de 5.000 años. Y sin lugar a dudas, el lenguaje es lo que nos permite, pues lo que estamos haciendo en este momento, nos permite la educación, nos permite la transmisión, nos permite muchas emociones. Que bueno, si no habláramos tan bien, pero no, nuestro desarrollo no sería, sin lugar a dudas, lo que es, sin la escritura. Esto es de América y es Carlos Gardel. Es el cantor del tango que lo llevó a la categoría de arte, el tango, y hay toda una discusión en torno a dónde nació Gardel. Todo el mundo decimos que es argentino, pero parece que en realidad nació en Uruguay. Y bueno, un hombre, que incluso ya murió, tenía la colección de todos los originales en acetato de los discos de Gardel, y él, ahora sí que como República Autónoma, va y presenta y llena los formularios, se tarda como un año, y él dice, yo tengo esto, y esto es patrimonio de la humanidad. Y bueno, la música original de Gardel, creo que son 33 discos, muere muy joven, es patrimonio de la humanidad. Pues bueno, igual saben quién es, ¿verdad? Estamos hablando de, pues, el guerrillero más famoso del mundo, también, el Che Guevara. Esta colección la presentaron de manera conjunta Bolivia y Cuba. Bolivia fue el último país en donde el Che Guevara estuvo. La vida y obra de Ernesto Guevara, sus manuscritos originales de la adolescencia, un diario de campaña de lo que hizo en Bolivia, y recientemente se presentó y, por supuesto, dada su importancia y su impacto, ganaron el registro. Esto es un descubrimiento médico que especialmente ha beneficiado, pues, a la enfermedad número uno a nivel mundial, que es la diabetes, que es el descubrimiento de la insulina, y su impacto en el mundo fue en Canadá. Ellos son los descubridores. La Universidad de Toronto conserva todos estos documentos y, sin lugar a dudas, dado su impacto para el beneficio de la salud de la humanidad, es considerado ya como patrimonio documental de la humanidad. Ahora vamos a ver lo que México tiene en el registro internacional. Esa es una muestra general de varios países. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros como país. Pues miren, lo que les decía, los códices. Estos códices están registrados en el programa desde 1997. Son propiedad de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y ahí está uno de los más famosos, el Buturini, y el García Granados, que en este momento se está restaurando, y que, bueno, uno los puede ver ya en la web, totalmente completos, con todas las explicaciones y los estudios de lo que fue esta gran cultura que son nuestros orígenes en México. Otro códice importante, que también está en el Archivo General de la Nación, es este códice que se llama Techaloyan de Coajimalpa, y en donde ya está la presencia religiosa, es decir, esto es en la llegada ya de los conquistadores, y sin lugar a dudas con una presencia muy importante de la parte religiosa. Una película que, dado el director, una realidad que decía, ¿por qué va a estar por México?
es la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Está en México porque en ese momento Luis Buñuel ya se había nacionalizado mexicano y la película se hizo con producción, con actores, con escenarios totalmente mexicanos. Una película que puede, dada su temática, ocurrir en cualquier parte del mundo y que es una de las joyas de la cinematografía mexicana, pero no solo de la mexicana, sino de la universal. Los propietarios del negativo original los tiene la UNAM en su filmoteca y Televisa. A ellos dos se les entregó su registro. Esta es una de las bibliotecas más bellas que tiene nuestro país. Es la Biblioteca Palafoxiana, fundada por Juan de Palafox y Mendoza. Se ubica en Puebla. Y esta biblioteca, toda su colección, no su mobiliario, porque el mobiliario pertenecería a otro programa, pero aquí estamos hablando de la parte documental, toda su colección desde el siglo XV hasta el siglo XVIII es Patrimonio Mundial de la Humanidad a partir del año 2005. La presentó el gobierno del Estado de Puebla. Y esto que nos da un orgullo enorme, porque pertenece a la Universidad de Guadalajara. Como ustedes saben, la Universidad de Guadalajara, dentro de su red de bibliotecas, está la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, y esta biblioteca conserva una colección muy importante de materiales en lenguas indígenas, más de 160 volúmenes de lenguas que incluso ya están desaparecidas. En otras bibliotecas existen parte de estos materiales, pero están dispersos, acá están reunidas la colección completa, y esto fue lo que nos dio la oportunidad de participar. Tuvimos la oportunidad de trabajar de manera muy directa en esta propuesta. Nos llevó cerca de año y medio armarla y intervinieron documentalistas, latinistas, bibliotecarios, historiadores, traductores, para armar toda una propuesta válida. Salió un video muy, muy, muy bonito que les recomiendo y que debe estar en la página web de la Biblioteca Pública. Y también salió un catálogo sobre cada uno de los libros. Los libros están digitalizados y se pueden consultar a través de la web. Y por supuesto, pues que esto es un orgullo para nosotros como universitarios de la Universidad de Guadalajara y también al convertirnos en el primer estado del occidente de México que tiene una colección en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Esta es muy bonita, es la música de Gaspar Fernández, del cancionero colonial americano, de la música americana, que tiene desde el siglo XVI y hasta el parte del XIX. Y bueno, seguramente estarán oyendo un villancico que se cree, no hay seguridad, lo escribió Sor Juana Inés de la Cruz, porque esta mujer culta, esta poetisa importante de nuestro país, también hacía música. Estos son unas pictografías, mapas y dibujos e ilustraciones del siglo XVI al siglo XVIII que se conservan en el Archivo General de la Nación y que en el año 2011 no son parte de un códice, están aparte, por ello se consideró que entrarían en otro rubro, que es el de las pictografías, de las cartas, de los mapas, y en 2011 tuvieron el reconocimiento. Bueno, en México, en la Ciudad de México, ya no debemos decirle Distrito Federal, Ciudad de México, la muy grande, la muy noble y la muy leal Ciudad de México, que esos títulos los fue ganando con el tiempo, según me explicaban, tiene un colegio que es el Colegio de las Vizcaínas, en pleno corazón del Centro Histórico. Ahí hay un fondo importante a nivel de archivo histórico, conformado por una cantidad bastante grande de materiales y que data desde la época de la colonia hasta nuestros días, porque el colegio sigue funcionando. Ahora ya es un colegio mixto, pero en su momento, cuando nace, solo era para las niñas de Vizcaínas, que alguien podía ser niña hasta con 90 años y no había salido, porque eran internas. Y bueno, entre
las dos que recuerdo que fueron internas de este colegio, está José Ortiz de Domínguez y, bueno, la actriz que representó el personaje de abuelita en el cine nacional, Sara García. Ahora, ¿cómo nos ha ido en América Latina? Ya vimos a nivel internacional, ahora podemos checar América Latina y el Caribe. Ahí tenemos una colección de este fotógrafo alemán llamado Hugo Breme, que son el retrato y la imagen mexicana. Este señor hizo esas fotografías finales del siglo XIX, principios del XX, y se conservan en la Fototeca Nacional, que se encuentra en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. Los incunables americanos, que son los primeros libros que se imprimieron en México en el siglo XVI. Estos libros están, una parte en la Biblioteca Nacional de México, que custodia la UNAM, y los otros están en la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues es los orígenes de la imprenta, pero ya con nosotros. Es decir, qué tipo de libros se hacían, la mayoría son de carácter religioso, y como ya existía la Universidad Nacional, aunque se llamaba de otra manera, pues bueno, parte de estos libros se producían para los estudiantes, entre otras carreras, de medicina y de jurisprudencia. Esto lo ganó en el año 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una de las fotografías se ve cómo estamos entregando el certificado a los jueces de la Suprema Corte. Es una declaración de la Suprema Corte sobre la participación del Poder Judicial de la Federación, en donde se sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de este campesino llamado Rosendo Radilla Pacheco. Él físicamente no, su familia pone una acusación contra México, contra el país, por derechos humanos, y lo ganan. Entonces, dio origen a muchas situaciones a nivel de América. Esto ocurrió en los años 70, pero finalmente pues fue desempolvado. Es un archivo de, no recuerdo, pero es miles de hojas. Y entonces la familia decide poner esta acusación contra la nación y los jueces le dan la razón y lo ganan, porque no fueron cuidados los derechos humanos del preso. Él finalmente muere. Este es un fondo aerográfico del acervo histórico de la Fundación ICA. La ICA es un organismo de ingenieros y arquitectos, pero ellos en su época cubrían prácticamente toda América Latina y se podía ver el crecimiento de las ciudades a través de las fotografías. Ellos retrataron los orígenes de la construcción del Canal de Panamá y son cientos de miles de fotografías que se dan cuenta del crecimiento urbano de una ciudad tan grande y tan imponente como la Ciudad de México. O sea, este acervo que uno diría, bueno, ¿y esto qué? Bueno, te da, ilustra y documenta a través de la fotografía cómo está creciendo un territorio. Porque ellos empezaron a tomar las primeras fotografías aéreas. No había otras compañías que lo hicieran y tienen fotografías desde los años 30 del siglo pasado. Y bueno, son fotografías realmente espectaculares. Ahora es muy común, se puede hacer con los drones y con muchas otras cosas, pero en esa época era muy complicado y lo hicieron. Ahora, ¿qué tenemos en el Registro Nacional? Es decir, que no ha pasado al Registro de América ni al Registro Internacional y que también son cosas, y con eso cerraríamos la presentación, que son muy valiosas. La Voz Viva de México es una colección de escritores, poetas, pensadores sobre diversas temáticas, en donde con la propia voz del autor se va narrando poesía, prosa o algún otro acontecimiento literario y cultural, en la ilustración Octavio Paz, nuestro premio Nobel. Bueno, este programa que yo creo que todo el mundo hemos visto en México, que lo conduce Cristina Pacheco, que se llama Aquí nos tocó vivir, es un programa de televisión. Si usted le dice a Cristina un oficio, ella seguramente le dirá 10 más,
Yo no sé si hemos aparecido los bibliotecarios, pero todo el oficio inimaginable que usted se pueda imaginar en una ciudad y en un país como el de nosotros, ha aparecido en Aquí nos tocó vivir, y esto es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Cristina va y entrevista en los mercados, en los oficios, en los orfebres, en el afilador de cuchillos, en el que toca el órgano, en fin, mil actividades, y ella los plasma en la Ciudad de México y dice que ahí nos tocó vivir, pero que ese escenario se puede duplicar en muchos otros territorios. Este me gusta mucho también por obvias razones. Pertenece también a la biblioteca pública de la universidad. Lo que pasa es que nuestra biblioteca pública es tan rica, tiene más de 2 millones de unidades documentales entre revistas, periódicos, fotografías, libros, audiovisuales, y tiene un archivo muy importante que es el archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia. Yo no soy historiador y espero no equivocarme lo que algún historiador me ha comentado, pero en México hubo dos audiencias, la de la Nueva España, que se ubicaba en la Ciudad de México, y la de la Nueva Galicia, éramos otro reino. Claro, los de México jamás nos han considerado así, pero éramos el reino de la Nueva Galicia y nos ubicábamos en la capital. Esta capital, en la capital de nosotros, en Guadalajara, pero que antes fue Compostela y que finalmente se deciden ponerla aquí. Éramos el reino de la Nueva Galicia. Entonces, toda esta documentación desde el establecimiento de la ciudad, en fin, que data de 1541, es decir, siglo XVI, hasta que se cierra la época colonial en 1824, se tiene en el archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, y por supuesto que tiene un impacto importantísimo para nuestro país. Historiadores, investigadores de muchas partes del mundo y de México vienen a consultarlo, y una parte importante de estos materiales ya está digitalizado. Entonces, se puede ver en la web en muchas partes del mundo. Manuel M. Ponce, uno de los grandes músicos, de los grandes autores musicales de nuestro país, su música que conserva la Escuela Nacional de Música de la UNAM, estos manuscritos han sido registrados en el año 2010. Silvia Lemus, quien fue esposa de Carlos Fuentes, tiene otro programa televisivo que se llama Tratos y Retratos, donde entrevista y habla con escritores, con poetas, con pensadores ilustres, tanto nacionales como internacionales. Dada el contenido del programa y toda la parte cultural que esto representa para nuestro país, el programa fue en el año 2013 reconocido como Memoria del Mundo México. Y bueno, con esta cerramos hace muy poquito. Es lo que yo les decía que me regresa a la niñez. La música del Grillito Cantor, de Cricri, es pues un acervo importantísimo para nuestro país, y no solo para nuestro país, para América Latina, porque la música de Cricri se oía en muchas radiodifusoras de otros países, y desde el año pasado Gabilondo Soler y su música son parte del programa Memoria del Mundo México. Vamos a cerrar ya con un par de reflexiones. Miren, este es un documento, en realidad son muy sobrios, los franceses. Ya ven que nosotros todo lo adornamos con flores y guirnaldas y quién sabe cuánta cosa. Ellos son muy sobrios. Ahí está el nombre de quien es el director general de UNESCO, y te dice, bueno, usted se certifica que está inscrito en el programa y se hace una placa y bueno, ya eres patrimonio. Pero tienes que cuidar, tienes que preservar y tienes que dar acceso a los materiales. Unas consideraciones finales. La Memoria del Mundo de la UNESCO debe salvaguardar el patrimonio documental de la humanidad, pero no solo ella, las instituciones y las personas. Todos tenemos incluso un patrimonio documental personal. En ese sentido, Venezuela está haciendo un libro que se llama Papeles de Familia,
en donde hace como una especie de árbol genealógico, pero a través de los documentos. Esta fotografía que era de mi tío y esta flor que le regalaron a mi bisabuela y que estaba como testigo en un libro, y este documento que da fe de que yo soy licenciado en esto, y este que mi padre era militar, vas conformando como un árbol genealógico, pero a través de los documentos. Papeles de familia. Hay que conservar esos documentos. Todo eso porque te da una identidad y te va diciendo quiénes son tus antepasados. Luego, promover el acceso democrático. Si la biblioteca es el espacio más democrático a nivel mundial, porque cualquiera puede entrar más allá de sus preferencias religiosas o de cualquier tipo, entonces el programa se tiene que hacer democrático. ¿Cómo lo logramos en este momento? Con la tecnología. Hay que conocer cada registro, qué significan, qué contexto tuvo, cómo nacieron y, por supuesto, hay que preservarlos. Todos, cuando escribimos, cuando hacemos algo, cuando lo dejamos plasmado, estamos formando la memoria de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Sergio López Ruelas. Para nosotros, el que usted como presidente del Comité Regional para América Latina y el Caribe nos explique de una manera tan sencilla todo sí. este proceso que implica, a veces decimos fácilmente la digitalización sí. y no es escanear en cualquier equipo o mis documentos, pero a la vez tener mayor claridad de la conciencia que debemos tener al darle importancia a los documentos que, como mencionaba hace un momento, nuestra propia familia ha ido albergando, y entonces eso nos hace ser quien ahora somos. ¿Cómo no? Me gustaría decir finalmente que aprecio mucho que el sistema de universidad virtual esté realizando esta actividad, porque nos permite difundir no solo el programa, muchísimas otras actividades en torno a las diferentes temáticas, y porque ustedes, cuando están trabajando en el otro ambiente educativo, el de la virtualidad, cuando no ven físicamente a los alumnos o los alumnos a sus profesores, cuando están mandando esas tareas y esos trabajos, están creando memoria del mundo también. Porque a futuro, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos materiales, no? Y que dan fe de que alguien aprendió una técnica, aprendió una habilidad o aprendió un conocimiento. Entonces, en algún momento nos tenemos que preocupar por conservar por lo menos una parte importante de esto, y que gracias a la tecnología existe ahora la posibilidad de educar en otro ambiente que no sea el presencial. Qué importante, ¿verdad? Vean Memoria del Mundo, lean, es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Les invitamos a seguir aprendiendo juntos.